Queridos amigos y amigas, compañeros, compañeras, bienvenidos, bienvenidas a su programa Así es Nicaragua. Estoy desde la carretera que va a La Boquita, en Diriamba. Tengo el fondo de la Basílica de Diriamba y esta ciudad le hace honor al cacique Diriangén. Esta es cuna de grandes bailes, de grandes como el Toro Huaco, el Gigante y el Teatro El Huehuense. Voy a empezar con Ronald Abud Vivas y su ballet folclórico nicaragüense con más de 45 años de trabajo artístico. Ronald Abud vive aquí en Diriamba. Es un orgullo. Es miembro del Consejo Municipal. Vamos a empezar con su pieza, que es su carta de presentación, El Toro Huaco. Thank you.
El Ballet Folclórico Nicaragüense tiene 46 años de trabajo artístico. Cuenta con un hermoso local donde ensayan sus coreografías. Este es el mundo de Ronda Labud Díaz. Verlos ensayar es una experiencia reconfortante. Se nota el profesionalismo. Jóvenes y adultos procedentes del departamento de Carazo integran el Ballet Folclórico Nicaragüense. Bueno, para mí ha sido una experiencia única estar en el Ballet Folclórico Nicaragüense, en uno de los mejores ballets de Nicaragua. Es una experiencia que la verdad es un modo de vida más que todo, porque uno se tiene que, además de ser una experiencia única, ¿cómo le explico? Tiene que arreglarse sus horas de trabajo, sus horas de estudio y las horas que requiere el ballet de practicar. Me crié en este ambiente, entonces yo trato de darlo para mi país, trato de representar lo nuestro, la cultura de nosotros. Entonces es ahí donde yo saco lo mejor de mí para poder representar nuestras raíces. No somos un grupo tal vez de gran técnica, de gran clase, pero lo variable en el grupo hace tal vez que seamos diferentes, no sé, pero bien gustados. Entonces ahí es donde nosotros como que nos caracterizamos más con la gente de nosotros, nuestra gente. Bueno, yo entré en el 91, comencé a bailar aquí, mi esposo Luis González, él me trajo aquí al ballet, él me enseñó a bailar y me integró a la agrupación, y desde entonces yo bailo aquí. Mis hijos aquí también dentro del ballet, yo he bailado incluso embarazada, bailé en varias ocasiones y me siento muy orgullosa de ellos porque siguieron mi tradición, la de mi esposo. Son tres hijos, dos ya prácticamente licenciados y la menor que tiene 16 años. ¿Qué representa cuando salís a escena? ¿Qué sentís? Ay, cuando yo salgo a escena me siento la divina garza, me siento realizada. Me siento como una persona realizada, porque es lo que me gusta hacer. A mí me gusta sentir la música, me gusta interpretar. Yo bailo a como yo la siento. Existe una escuela y para ello pues es la vigencia que existe del ballet, porque y además de la vigencia hay un parámetro de muchos grupos que retoman incluso los trabajos, ¿verdad? Las coreografías, el estilo, el vestuario en sí, ¿verdad? Que el profe produce, innova, ya es una escuela. Al profesor Ronald Abud lo vimos dirigiendo. Y en un momento de descanso, fue a rezarle a la Virgen María, la patrona de Nicaragua. Tiene una hermosa imagen réplica de la Virgen del Trono, ubicada en un ángulo de la sala principal. El ballet folclórico ya es un cierre tradicional, es un clásico. Con el que nosotros concluimos nuestro espectáculo por lo festivo y por lo emotivo de esta coreografía.
el ballet folclórico nicaragüense es un orgullo, es un estandarte de identidad. La danza nacional alcanza su proyección y esplendor por medio de su montaje. Y la dirección de Ronald Abud Vivas es determinante. Es además de una pasión, es una obra de vida, es un modo de vida, porque uno pone alma, nervios, sentimiento. Y para un artista en nuestro medio no hay horario ni para trabajo. El artista está siempre espontáneo trabajando. Pero significa para mí una gran satisfacción porque he logrado conformar un equipo familiar y de amigos y de trabajo. Porque es un secreto para poderte desarrollar, no creer que uno es el hombre de orquesta y que todo lo puede. Hay que conformar equipos de trabajo. Y el resultado de eso es que se pueden hacer tantas cosas a la vez. Producción, vestuario, utilería, ensayos, instructores técnicos, maquillista, publicidad, viñeta, etc. Entonces, significa desarrollo el éxito. Porque el éxito no se alcanza solo porque digan yo soy famoso, ¿no? Se alcanza porque es una labor sistemática, permanente, metodológica, planificada. Porque toda puesta en escena involucra una recreación. Recreación es como un mejoramiento, un embellecimiento más ajustado a las normas internacionales del espectáculo. Hay bailes que son mi sello, el Toro Guaco, La Purísima. Me satisface grandemente haber creado o recreado o inventado, haberle aportado al huehuense todos los movimientos coreográficos que no tenía. Si vos recordás, en la calle eran muy tímidos los movimientos y muy pocos, ¿verdad? Luego hay chavalos que creen que es que de toda la vida existió así, y no es cierto, pues. Hay grupos que suerteramente hasta lo han mejorado. Y eso es bueno. Y yo pues lo he creado, quiero decir. Es mi entrega al patrimonio intangible de la humanidad. Muchas gracias al maestro Ronald Abud Vivas por sus atenciones y por su trabajo artístico. Lo felicitamos. Un trabajo tesonero, único. Un orgullo de Nicaragua. Un orgullo de esta patria de Rubén Darío. Vamos a proseguir dentro de un momento con más cultura, con más entrevistas. Vamos a estar en Matagalpa, vamos a estar por Nindirí también. Así que no nos cambien, sigan en Así es Nicaragua por Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios.